Bueno, pues efectivamente estamos en la Casa de la Virgen, el Colegio Casa de la Virgen de Palmones, donde se está celebrando la jornada, donde se estudia el subsuelo urbano, los métodos que se están poniendo en marcha en la actualidad para aprovechar al máximo el agua y también la eficiencia a la hora de sembrar árboles y sobre todo también del mantenimiento de jardines. La empresa Valoriza es la encargada de llevar a cabo esta jornada, donde han asistido pues personas relacionadas con el mundo de la jardinería, con el mundo urbano, y que hoy aquí van a aprender las técnicas, nuevas técnicas del siglo XXI. Los ponentes de la jornada técnica de subsuelo urbano eran Josep Selga, biólogo y consultor de arboricultura, y Roberto Soto, arquitecto y director de proyectos y obras del Instituto Municipal de Urbanismo del Ayuntamiento de Barcelona. El teniente de alcalde de Medio Ambiente y Jardines, Juan Serván, asistió a esta jornada técnica. Bueno, nos encontramos en el Colegio Casa de la Virgen, aquí en Palmones, en una jornada que protagoniza la empresa Valoriza para presentarnos lo que es realmente hoy la jornada del subsuelo, el subsuelo urbano, en el cual pues bueno, nos van a explicar de cómo debemos de sembrar los árboles lo que es en el suelo urbano para la mejora de también del medio ambiente y también para el ahorro de agua. También entonces esta jornada pues yo creo que es bastante interesante, que promete de cosas que realmente desde los ayuntamientos y los mismos técnicos del ayuntamiento lo ignoran, y hoy vamos a aprender un poco pues mirando al futuro, que el futuro no muy lejano, pues tenemos que seguir haciendo esa siembra de árboles en todo lo que es en este caso el municipio de San Roque. Y bueno, espero que sea bastante interesante y darle las gracias a Valoriza por esta iniciativa y por traernosla aquí, que he visto bastantes caras conocidas de diferentes municipios y bastantes profesionales del sector de la jardinería. Y bueno, a ver cómo funciona esta primera jornada.